en un mundo bizarro, en una tierra extraña, hacía ya tiempo que el mundo no causaba lo que iba a causar. Pero de la tierra surgió una horrible criatura, tan rara como un ornitorrinco atropellado y putrefacto, más gordo que una ballena azul llena y más estúpido que Bush cuando hizo el examen donde la única pregunta era 2 más 2 igual a... Así, los católicos relatan el nacimiento del némesis de la humanidad en sí, la criatura más horrible relatada por los humanos, un posible mito del internet, un ser monstruoso que aterra a cualquiera que le viera en vivo, alguien tan repudiado que el mundo ha buscado destruirle para siempre, un ser que por temor a él no mostraremos ninguna imagen relacionada con él. Así que si esperaban ver una foto de este horrible ser, se jodieron. Soy el verdadero Cosmius con esta forma temporal presentando mitos y leyendas del internet. Y el día de hoy narraremos la horrible historia del jodido Iluminado 7, el ser más aborrecido del internet, de la tierra, del planeta Irken, del mundo mágico, de fondo de bikini, de Cantú en Japón, del infierno de ahí una probable razón para que lo hayan sacado para joder a la humanidad, del cielo, del limbo, y de moría de donde lo sacaron cuando buscaba un lugar para tener un hogar exótico. Sí, ese ser tan horrible ha aparecido en cientos de lugares y narraciones, se le han tomado vídeos y créanme, son muy traumatizantes, los que lo han visto dicen que dan en una ceguera temporal y cuando recuperan la vista algunos se sacan los ojos. Un mendigo confesó que su perro había visto al Iluminado 7 y del horror se suicidó en la autopista del sol, donde causó el daño irreversible de la misma en un accidente de proporciones cataclísmicas, pero contaremos la leyenda en sí. El Iluminado 7 no tiene un origen claro, dicen que la Tierra cuando se cansaba de ciertas especies los sacaba para matarlos con su estupidez y la gripe porcina y ahí la verdadera causa de la extinción de los dinosaurios. Y si creías que la era del hielo fue algo natural, no es cierto, fue la Tierra tratando de liquidarlo, y terminó acabando toda forma de vida grande y pesada. Excepto al Iluminado 7, el cual se refugió en una cueva abandonada por causas no muy naturales, pero les daré una pista, y sí, tiene que ver con el primer suicidio y tras la era del hielo, el hombre pudo desarrollarse como una especie racional, pero tras tantos años oculto en la caverna, el Iluminado despertó de un sueño muy raro llamado la hueva eterna. Que ya me dio a mí y aún sigo afectado por ella, pero no me volví estúpido. Pero prosigo. El Iluminado volvió. Nostradamus lo predijo y lo llamó de modo muy acertado. El destructor de la humanidad, el ser aborrecible, bola de manteca, entre otros nombres, y tras peleas y retos con loquenderos de alta alcurnia en el internet logró acabar con algunos de importancia para implantar su régimen de estupidez, el cual duró muy poco pues siempre había quien lo jodiera. De hecho, para llegar a convertirse en loquendero algunos clanes hacían que los novatos cabrearan de más a esa bola de manteca, y si lo lograban, tendrían material de loquendero. El Iluminado 7 dicen los mitos está muerto, pero es un ser tan grotesco y horrible que muchos aún lo dudan. Pero no importa, a continuación una recreación de la apariencia del Iluminado. Pero bien, me despido. Sayonara.